Hola, hola, bienvenida, bienvenido a tu canal Muriel de Luz. Hoy te traigo un nuevo interactivo de tarot donde vamos a estar viendo cuál es esa nueva versión de ti que se está activando en estos momentos. Y para ello solo tienes que elegir uno de estos tres grupos. Si sabes cómo funcionan las dinámicas de tarot, adelante, elige tu grupo y nos vemos en tu lectura. Y para aquellos que les gusta ver las cartas de cerca para poder conectar con ellas o tal vez los cristales, te muestro las piedras que he colocado para ti delante de estas cartas. Este es el grupo número 1, grupo número 2 y grupo número 3. La piedra del grupo número 1 es un ámbar de Indonesia. Y la carta que dice sabiduría profunda. La opción del grupo número 2 es una Crazy Lace Agate. Una Agatha Crazy Lace. Y la carta que dice la serendipia. Y la opción del grupo número 3 es un cuarzo champaña. Y la carta que dice el mensaje en la botella. El mensaje en una botella. Y recuerda que en la descripción del video vas a encontrar el tiempo exacto donde empieza cada lectura. También encontrarás mi página de internet donde puedes agendar lecturas privadas conmigo, que es tarotmuriel.com. Ahí también está mi página de Etsy, donde puedes encontrar maravillosos cristales. También te invito a participar en el sorteo que se lleva a cabo todos los meses de una lectura totalmente gratis. Ahora vamos a hacer el mes de mayo. Vamos a sacar el ganador para el mes de mayo, así que participa cuantas veces quieras. Solo tienes que estar y suscrito al canal y comentar la palabra sorteo en cualquiera de los videos de este canal. Y ya, si elegiste tu grupo, ahora sí, nos vemos en tu lectura. Hola, grupo número 1, bienvenido a tu lectura. Tú que elegiste esta hermosa ámbar de Indonesia, que se dice que ayuda a purificar el cuerpo también, a sacar la tristeza, la depresión de tu vida. El ámbar es una resina muy protectora, un fósil muy protector, así que te ayuda a enraizarte. Trabaja con el chakra sacral, plexo solar, también con el chakra garganta para la expresión. Bueno, yo creo que al ser una resina tan enraizadora, podría trabajar los chakras inferiores para armonizarlos con los chakras superiores. También trabaja con la intuición, te ayuda a desarrollar tus dones espirituales y te ayuda también a calmar tu mente, tu espíritu, a traer paz y tranquilidad, armonía. Voy a poner tu ámbar por aquí. De hecho, ¿sabes que una forma de probar si el ámbar es real? Solo tienes que ponerla sobre un poquito de fuego, claro, que no dañes tu ámbar. Y despide este olor hermosísimo a resina, como a mirra, como si fuese frankincense. O sea, es un olor maravilloso. Y tu carta de elección fue la sabiduría profunda. La vamos a integrar más adelante cuando estemos leyendo tus oráculos. Vamos a empezar con el tarot. Y hoy para ti voy a utilizar este tarot. El tarot de Midnight City Tarot. Dejado el link ahí en la página de, en la descripción del video, sobre este tarot. Y mira, mira qué increíble. Tienes el ermitaño. Y el ermitaño es una carta que habla de sabiduría, encontrar la sabiduría, la luz dentro de nosotros. Y hay algo que siento como con tu energía, como si estuviésemos buscando como esa pieza que nos hace falta. Puede ser que eso sea lo que se esté activando en tu vida. Vas a encontrar lo que falta para tú poder entender o obtener una sabiduría. Mira, esa carta cayó obviamente al revés, así que así la vamos a dejar. Y tienes la carta de la luna, que habla un poco de confusión, un poco también de las cosas no estar claras, o quizás estar en la búsqueda de lo que nos hace feliz, de lo que nos hace conectar con nuestro corazón. Y tienes aquí la carta de la luna, rey de copas en reversa, reina de copas al derecho, y 5 de espadas. ¿Qué es lo que se está activando para activar,
para descubrir la mejor versión de ti. Y mira, si te salió la carta del Hierophant. Ya no, la que te salió al principio fue el ermitaño. Ese es Hierophant, la carta del Papa. Y tenemos el 7 de oros. También tenemos la reina de espadas en reversa. Mira, mira qué cosa. En la forma que yo estoy haciendo esa tirada es como la energía principal y lo que aclara estas cartas. Y tienes dos cartas en reversa que son de la corte de los reyes y reinas. Tienes reina de espadas en reversa, rey de copas en reversa. Así que vamos a ver de qué se trata tu lectura, grupo número 1. Pues definitivamente se trata como de encontrar eso que te da propósito, eso que te hace feliz. Y tenemos aquí la carta de la luna con el rey de copas en reversa, reina de copas. Para mí esto es como tratando de encontrar quizás qué es lo que tiene sentido para ti, qué es lo que te hace feliz precisamente, qué es lo que te llena el alma, pero también si es un asunto de pareja para ti, tu mejor versión de ti que se está activando, es tú finalmente poderte reponer de las experiencias difíciles que has vivido a raíz de interacciones con otras personas, ya sea un amor viejo, tu pareja, o traición, o dolor. Es que tú en estos momentos estás activando tu sabiduría para poder entender el porqué, el trasfondo de estas experiencias y desde allí poder evolucionar. La carta del Papa es una carta que nos habla de sabiduría profunda, poder vivir esas experiencias, tornarlas en nuestra medicina para avanzar, para evolucionar, para conectar con la divinidad, para darle sentido a las cosas que hemos vivido. Y con este 9 de bastos y la carta de la luna, es un proceso de depuración, es un proceso de sanación el que estás viviendo para poder encontrar la claridad o para poder encontrar como el sentido de las cosas que has vivido en tu vida. Ciertas cosas que no te permiten avanzar, te vas a dar cuenta cuál es un bloqueo que estás viviendo o lo que te limita o lo que no te permite ver, qué es aquello que no te deja florecer o crear o finalmente poder darle vida a la mejor versión de ti. ¿Cuál es la mejor versión de ti? Es una versión donde tú estás más conectada, más conectado con tu propósito de vida, donde estás viviendo al máximo, donde estás viviendo con propósito, donde estás viviendo la realidad en la que tú te has esforzado por crear. Y es donde tú estás en estos momentos tratando de poder cambiar tu mundo exterior y estás empezando desde adentro. La carta de la luna, ese rey de copas en reversa, me dice que tú estás conectando contigo hacia adentro porque tú te has dado cuenta que tu felicidad es un trabajo interno, hay que trabajarlo desde adentro para tú convertirte en esta energía de amor, compasión, felicidad, conectar con tus emociones de una manera más estable, más tranquila, más sanada. Y con este 5 de espadas y 9 de espadas, hay situaciones que tú vas a estar depurando, soltando todo aquello que no te permite vivir, que no te permite respirar, que no te da espacio para soñar. Y esto tiene que ver con las experiencias difíciles que has vivido en el pasado, esas cosas que finalmente las vas a integrar, las vas a sanar, vas a hacer alquimia espiritual para poder vivir con tus experiencias. Quizás perdonar no quiere decir que vas a olvidar todo lo que has vivido, sino que vas a poder sentir, vas a poder vivir, vas a aprender a vivir con esas heridas, pero ya desde una perspectiva más en equilibrio, emocionalmente sanado. Y con este 7 de oros es un proceso, tienes que entender que no es una cosa que ocurre de la noche a la mañana. Nos vamos encontrando a raíz que vamos viviendo, vamos encontrando piezas de nosotros mismos. Y así mismo es tu sanación. Esta mañana venía entrando por la puerta y hay una planta que yo estoy creciendo desde hace muchísimo tiempo. Cuando me mudé aquí a mi casa, un señor me regaló una planta que para tú producirla solo necesitas un tallo. Un tallo quitas de la planta y le quitas unas cuantas hojitas, la entras ahí en la tierra, no necesita ningún tipo de cuidado. Y para alcanzar como esa hermosura, como su máximo esplendor, dura unos de 3 a 4 años. Y cuando yo entré por la puerta, me pregunté a mí misma, ¿por qué no planté? Porque hay una sección de la casa donde hace unos cuantos días puse unas nuevas plantas de esa. Y lo que ha estado dando vuelta por mi cabeza es, Dios mío, pude haberla plantado antes. Ahora va a tomar 2 o 3 años para ponerse igual de bonita que las otras, para encajar en su entorno. Y algo así dentro de mí me dijo que todo en la vida, ese proceso de embellecer,
todo lo externo, así mismo como aquí adentro. Es un proceso que va por etapa, no podemos tomarlo todo a la vez. Y entendí que en ese momento, cuando yo empecé a plantar ese tipo de planta alrededor de mi casa, fue un proceso de embellecimiento donde tomé un área a la vez y dije, no hay tiempo, no hay prisa, no se acaba el tiempo, disfruta el proceso, estás embelleciendo una nueva área de tu casa, disfrútalo desde el principio y vas a ver que en 1, 2 o 3 años esa parte de la casa va a machar igualito como todas las demás plantas que tienes alrededor. Y es igual con tu sanación, no puedes tomar cada área de tu vida todo a la vez, todo lleva un proceso y cada proceso de sanación conlleva su pausa, conlleva su paciencia, conlleva su cuidado y al final todo va a hacer sentido, todo va a unificarse y tú te vas a convertir en esta versión maravillosa de ti misma o de ti mismo, donde todas estas experiencias que tú has estado tomando un paso a la vez, se va a sentir como que se tomó el tiempo necesario, que tomaste el tiempo, las etapas adecuadas, que no había prisa, que cada etapa lleva su tiempo, que cada sanación lleva su ritmo. Así que esta carta del 7 de oros me habla precisamente de eso, de que tú vas a entender esta parte de ti, donde tú vas a alcanzar la mejor versión de ti cada día, una etapa a la vez, un paso a la vez. Y aquí, no sé si te diste cuenta, pero tienes el 4 de bastos, que es una carta de celebración, una carta de unificación. Y para tú poder alcanzar este estado interno donde tú finalmente alcanzas la felicidad total, completa. Y dicen por ahí que la felicidad total no existe, que solamente existen momentos felices, pero de eso se trata la vida, de multiplicar esos momentos cada vez más. Y esto es algo que conlleva una etapa de trabajo interno. Esto es algo que conlleva tú trabajar contigo, convertirte en esta energía del Papa, ser esta energía de sabiduría interna, trabajar con tu persona donde tú finalmente puedas transformar cada una de tus experiencias y convertirlas en tu medicina para convertirte en la mejor versión de ti y utilizar esas experiencias para catapultar tu sanación y convertirte en esta persona evolucionada, feliz, contenta, realizada, a pesar de sus experiencias difíciles, porque estas experiencias son las que te están moldeando para tu poder finalmente disfrutar de una persona totalmente balanceada y una persona sanada. Y eso es un proceso que podría llevar toda la vida, pero no quiere decir que tú vas a sufrir toda la vida, sino que tú vas a tomar cada una de tus etapas, cada una de tus experiencias y vas a trabajar con cada una de ellas un paso a la vez. Así que tu vida va a estar llena de victorias, de satisfacción, de éxito, donde cada día la vida te va a regalar una experiencia donde tú podrás levantarte y fortalecerte a través de cada una de tus experiencias. Cada una de ellas te va a dejar un aprendizaje único e inolvidable. Y cada vez que tú conquistes un nuevo eslabón, será para ti una celebración constante de sanación. Y una última carta más para el grupo número 1. Una carta más de tarot, porque vamos a leer los oráculos, a ver de qué se trata, de qué más se trata la mejor versión de ti. Y tenemos aquí la carta del colgado y es precisamente es eso, lo mismo que hemos estado hablando. Tú vas a empezar a ver tu vida desde otra perspectiva, vas a tener esa realización interna donde todo va a tener sentido, donde todo va a encajar en su lugar y te vas a dar cuenta que cada una de las cosas que tú has vivido han tenido su porqué. Y han tenido también su... Mira, en cada cosa que tú vives hay una recompensa para ti, aunque así no lo parezca. Incluso en las experiencias difíciles, porque te traen un aprendizaje, te traen una sanación, te traen una parte tuya, desarrolla una parte tuya, una habilidad, una característica que no hubiese sido posible si no hubiese sido por esa experiencia. Y eso es madurar, eso es evolucionar, eso es tener la capacidad de ver la vida desde otra forma. Y esto llega con el tiempo, esto llega con los años, esto llega con la paciencia y con el trabajo interno. Y vamos a ver qué es lo que dice esta carta de sabiduría profunda. Te la voy a leer, a ver qué dicen tus guías. Yo sé que está por aquí atrás.
Ok, aquí llegamos. Sabiduría profunda, la intuición, escuchar tu oráculo interior, la empatía, la hipersensibilidad. La intuición es la facultad que te permite entablar un diálogo con la fuente, esta conexión divina. El Papa es una conexión con la fuente, con tu yo superior. Es ese intercambio de información que tienes con, o esa relación que tienes con el cosmos. Y como consecuencia de la que formas parte, pero no se puede ver a simple vista. Hold on. La intuición es la facultad que te permite entablar un diálogo con la fuente, con una conciencia, perdón, de la cual formas parte, pero que no se puede ver a simple vista. Resulta desconcertante que se nos enseñe a ignorar nuestra capacidad innata de recorrer nuestros caminos, de acceder a nuestra guía interna. Es importante que sepas que posees la habilidad de leer entre líneas y de encontrar la verdad oculta en las historias que te cuenten. Este conocimiento profundo te abre la puerta a una sabiduría muy superior a aquella a la que se puede acceder dentro de las limitaciones de la experiencia humana. Se te está proporcionando información que quizás no tenga ningún sentido para una mente lógica o para los cinco sentidos, pero que es 100% correcta y cierta. El truco está en prestar atención y actuar en consecuencia. Se te está invitando a participar en un sagrado diálogo de conocimiento profundo. Sintonízalo y confía en tus vibraciones, porque serán correctas. Pregunta y recibirás respuestas de fuentes inesperadas. Consultar tu sabiduría interna, tu sabiduría profunda. Y vamos a ver qué más dicen tus guías, pero eso es un momento donde tú también estás activando este personaje principal en tu vida, que es la carta del Papa. Yo siento que esa es la carta principal de tu lectura y es alcanzar la mejor versión de ti a través de tu conexión con la divinidad, convertirte uno con la fuente para poder obtener desde allí toda la sabiduría y todo el conocimiento profundo que está disponible para ti. Arcángel Haniel te trae alegría, bendiciones e intuición. Otra vez la palabra intuición. Así que la mejor versión de ti, se trata también de desarrollar un ser altamente intuitivo con esa carta de la luna que habla de profundización, habla de dones espirituales, habla del subconsciente, habla de acceder al detrás del velo a través de nuestra propia brújula interna, conectando desde adentro, activando nuestra conciencia crística. Ya, yes. Y vamos a ver qué más tienen tus guías para ti, la mejor versión de ti para el grupo número uno, comunidad, tu grupo. Toda esta transformación también te está llamando a atraer esas almas afines contigo. La carta del Papa es un guía espiritual, es una persona llena de valores, llena de características increíbles para aportar a un colectivo toda su luz y toda su magia. También es una persona que inspira a los demás, que tiene esta capacidad de unificar. Por eso vemos aquí el 4 de copas, de bastos, perdón. Así que tú, grupo número uno, estás creando dentro de ti la capacidad de conectar con los demás a un nivel más profundo, abrirte. Si en el pasado estuviste un poco cerrado o renuente a conectar con otras personas, es precisamente por las experiencias desagradables que has vivido, pero tú estás atrayendo otro tipo de familia álmica, otro tipo de experiencias a tu alrededor, y serán experiencias que te van a enriquecer. The Hidden Truth. Aquí vemos algo que está sucediendo debajo de la superficie, algo que no puedes ver todavía, así que el trabajo aún no está terminado. Tú solo puedes ver como la punta del témpano de hielo, pero debajo de toda esta circunstancia, de todas tus experiencias de vida, algo grande está ocurriendo. Así que cree en que todo lo que tú estás viviendo viene con un propósito muchísimo mayor y te va a traer cosas totalmente inesperadas. Y sobre todo, que todo lo que a ti te ocurre en la vida tiene un propósito mayor y un propósito quizás desconocido. Yo siento que tú eres de las personas que vives experiencias y fluyes a través de esas experiencias sabiendo que ellas se traerán algo que tú no conoces, que tienen un porqué, que tienen una razón. Siento que tú confías tanto en la divinidad que sabes que todo lo que te ocurre, ocurre para un bien mayor para ti. Quizás las cosas no podrían estar bien o quizás están un poco fuera de balance, pero tú sabes que detrás de todo eso viene algo grande para ti. Detachment. Estás como
attachment en este caso. Eso es una carta que habla de desesperación, que habla de sentirnos atrapado. Pero esto es lo que tú estás también aprendiendo a manejar en tu vida, la sensación de quedarte sin opciones o la sensación de no encontrar una salida. Y es porque tú estás aprendiendo a confiar en la divinidad, a fluir, a poner tus cargas sobre el universo, sabiendo que todo lo que tú no puedes manejar o no puedes resolver tendrá una resolución divina, misteriosa y sobre todo muy bendecida, grupo número uno. O quizás esto es un mensaje para algunos de ustedes que sienten en estos momentos como si las puertas estuvieran cerrando, como si no hubiese una salida, como si la desesperación por resolver una situación podría estarse llevando lo mejor de ti. Ese es tu mensaje de parte de tus guías. Soltar toda preocupación. Y mira lo que dice aquí, Thought Vibration. Esto es una carta que habla de que tus pensamientos se manifiestan a una frecuencia maravillosa. Y por lo mismo, tus guías te invitan a cambiar la frecuencia de tus pensamientos y a enfocarte en lo positivo, a enfocarte en lo que tú quieres manifestar, a enfocarte en todo lo bonito, en todo lo bello, en todo lo hermoso, porque tú estás aprendiendo que tú estás creando creación en Thought Vibration. Estás creando desde tus pensamientos. Y esta carta es muy importante en este oráculo porque nos habla de la energía y también la potencia de nuestros pensamientos como los creadores de nuestra realidad. Estas cosas que pensamos, aquello en lo que ponemos nuestro enfoque, en especial tú tienes una capacidad de crear a través de tus pensamientos porque le pones mucho amor, le pones mucho sentimiento o le pones mucha intensidad a tus pensamientos. Quizá tú seas una persona con una mente muy activa y tienes esa capacidad de manifestar todo lo que piensas. Soul expression, something new. Así que tus guías, al decirte algo nuevo, quieren que tú cambies la frecuencia de tus pensamientos, que lo conviertas en algo nuevo y empieces a vibrar desde otra perspectiva. ¿Dónde está? Déjame ver el libro de este oráculo. No te lo voy a buscar para no perder tiempo, pero es exactamente lo que significa esta carta. Resonancia, signature signals, todo lo que enviamos al universo a través de esta gran red está aquí en tu capacidad de crear a través de tu pensamiento. Así que cuidado a lo que le estás dando mucho enfoque, a lo que le estás dando mucha energía. Entiende que todo lo que tú estás manifestando empieza primero en tus pensamientos. Así que vamos a cambiar la frecuencia de tus pensamientos y la señal que estás enviando al universo. Tienes aquí Vision, Intuition y Receptivity, la diosa de los sueños. Puede ser que a ti se te visite a través de los sueños y se te entregue un mensaje maravilloso. También que seas bendecido con la capacidad de soñar y visitar otros mundos, otros paralelos. Pero lo que sí siento es que tu visión, tu intuición está muy activada y que tú estás siendo bendecido desde el universo con una visión y una capacidad de poder crear tu mundo a través del poder de tus pensamientos y también de la magia de tu creación. Así que presta atención a lo que estás envisionando porque estás muy receptivo para crear y todo lo que tú pones en tu corazón lo traes al plano de la manifestación y eso es con lo que se te está bendiciendo. La mejor versión de ti viene cargada de mucha intuición, se están activando tus dones espirituales, se está activando tu receptividad, la capacidad de crear, estás co-creando con el universo, con los ángeles. Prosperidad, yes, claro que sí. Y desde allí tú estás activando tu prosperidad y tu abundancia. Y mira de lo que hablábamos sobre el tiempo, sobre la urgencia de crear un calendario, un programa de cómo las cosas deberían darse. Y esto me recuerda cuando entré por la puerta de mi casa y dije, si hubiese sembrado esos árboles hace 3-4 años cuando sembré los demás o esas plantas. Y realmente todo ocurre a su tiempo. Y mira, vemos un árbol aquí. No hay prisa, no hay un tiempo. Surrender to the divine. Rinde ante la divinidad toda sensación o emoción de que el tiempo está restringido, de que hay una sensación, hay algo en ti que te dice que estás atrapado o que se está acabando el tiempo o que las cosas, que el tic-tac, el reloj está sonando. Deja ir toda sensación de que vas en contra del reloj. Más bien,
reprograma tu reloj interno, reprograma también el tiempo. En vez de decir no tengo tiempo para hacer esto, empieza a decretar de que el tiempo que tienes es más que suficiente para cumplir con todas tus tareas, todos tus deberes, toda tu sanación, todos tus sueños y aún más. Te sobra el tiempo y vas a empezar a ver cómo el tiempo va a detenerse, porque ¿sabes por qué el tiempo corre? Porque en eso nos enfocamos, en que no tenemos tiempo para lograr las cosas, y el universo, como es un espejo, te da la razón y dice: te pasó el día en un abrir y cerrar de ojos, porque fue en lo que tú te enfocaste en manifestar, claro, inconscientemente, claro que sí. Así que ya sabes, grupo número uno, te voy a traer un último oráculo, te estoy limpiando la mesa porque no tenemos espacio ya, y vamos a ver qué dicen tus guías sobre esta mejor versión de ti que estás manifestando. Y sin querer agarré este oráculo y me quedé con esta runa, este oráculo de la runa, de las runas, y esa es la runa del regalo, los dones espirituales, los contratos también, los intercambios que hacemos con el universo, con las personas a tu alrededor, nuestras relaciones prosperando, también nuestros amigos, nuestra tribu, es abundancia, es Lord Ganesha, es éxito, es fuegos artificiales, es celebración, es manifestación. Tú estás en un tiempo donde la mejor versión de ti te traerá cosas maravillosas. Vas a ver, ¿qué más? Míralo ahí. Más claro de ahí ni el agua. Y aquí tienes la carta de atracción. Así que tú estás atrayendo esa abundancia infinita, ese éxito y esa prosperidad. Esa es la mejor versión de ti, que tú estás floreciendo y convirtiéndote en una persona súper abundante desde adentro hacia afuera. Y grupo número uno, te bendigo. Muchísimas gracias por permitirme canalizar para ti. Gracias a todos aquellos que comentan en el canal, que comparten este contenido, que se han unido al grupo de WhatsApp, aquellos que donan a través de PayPal y también de super gracias, les agradezco, y que el universo le multiplique todo, absolutamente todo lo que ustedes siembran en este espacio de luz. Los bendigo y nos vemos en una próxima lectura. Chao. Hola, grupo número 2, bienvenido a tu lectura. Si elegiste esta hermosa Crazy Lace Agate, la Agatha Crazy Lace, que por cierto, esta es de Australia. Hay mexicana, que es hermosísima, con unos colores rojos, amarillos. Esta sí, como color claro, con colores rosaditos, se le llama Crazy Lace Australiana. Y se le conoce como la piedra de la felicidad. También promueve la energía vital, te ayuda a eliminar bloqueos en tu vida, te permite enraizarte. La ágata es una piedra para concentración. Dicen por ahí que nos ayudan también como a lidiar con el ADHD, el asunto este donde no podemos concentrarnos por la hiperactividad, y promueve la estabilidad interna, la compostura. También nos ayuda a remover cualquier dolor emocional y nos brinda protección de todo lo que es evil, todo lo que es energía de baja vibración. Así que es una buena piedra para traerla contigo si necesitas protección, si necesitas enraizarte y si necesitas también conectar con tu energía vital. Y la vamos a poner por aquí para que sepas que estás en tu grupo. Y tu carta que elegiste fue la Serendipia, y la vamos a integrar en la lectura de tus oráculos más adelante. Vamos a empezar por la lectura del tarot, y voy a tomar el tarot tradicional. Vamos a ver qué dicen tus guías, cuál es esa mejor versión de ti que se está activando en tu vida en estos momentos. Grupo número 2, tenemos la carta de los enamorados. Los enamorados, la carta de la torre, la carta del rey de espadas, el 9 de espadas. Y mira lo que tenemos aquí debajo, la carta del 7 de espadas. Así que si tú no estás en un momento de alguna ruptura amorosa o de situaciones donde te estás sopesando qué camino tomar, hacia dónde irte, que veo que te va a llevar lejos de una persona en tu vida, y si no es del carácter amoroso, puede ser una separación con una persona importante en tu vida, pero creo que se trata de amor porque tenemos la carta del caballero de copas. Si esa no es tu situación, donde hay problemas ahora mismo con tu pareja o en tu vida amorosa, entonces esta no es tu lectura, porque veo que totalmente va por ahí. Y seguimos, grupo número 2, para los que sí
este mensaje está resonando. Vemos aquí soltería, vemos aquí sopesando la oportunidad de separación, conflictos en el hogar, conflicto en la pareja, pero esto se trata de una relación amorosa donde en estos momentos puede ser que hubo infidelidad o puede ser que hubieron situaciones donde no supieron valorarte o darte tu lugar, pero esto es el tiempo para tú despertar. Puede ser también una relación de llamas gemelas donde el factor común es el dolor y quizás la codependencia emocional, porque aquí con este 9 de espadas y 9 de oros, lo que a ti más te preocupa en estos momentos o te pudo haber preocupado en el pasado era estar solo, era estar sola o vivir lejos de esta persona, y es porque esta persona tendía a manipular tus emociones. O sea, el rey de espadas junto con la torre y este 9 de espadas, veo que viviste una relación donde viviste una codependencia increíble, y no siempre la codependencia emocional ni tampoco las relaciones de llamas gemelas tiene que venir desde el aspecto amoroso. Puede ser de muchísimas maneras, muchísimas relaciones o dinámicas de relaciones interpersonales, pero tú estás en estos momentos sopesando la posibilidad de tomar caminos separados de alguien en tu vida, donde quizás ustedes ya no caminan juntos, donde tú quizás necesitas encontrar tu propio camino, necesitas encontrar una nueva dirección en tu vida, y es donde quizás tú estás teniendo el problema o la indecisión de si tomar esta oportunidad, si tomar ese camino, si empezar de nuevo, si irte. No sé qué es lo que te mantiene en un lugar donde no eres feliz, porque realmente no importa si tenemos 60 años como si hemos invertido 20 años con esta persona, siempre es para nuestro bien mayor empezar de cero, aún haya pasado mucho tiempo. Porque ¿qué prefieres tú? ¿Invertir 15 o 20 años más para luego darte cuenta de que no era donde tú querías estar, o qué estás esperando? ¿El día de tu muerte para liberarte? No, esto se trata de tú encontrar tu poder personal, de cortar con esta ceguera emocional, de tu poder aclarar lo que está ocurriendo en tu vida. Tenemos la torre aclarada por la carta de la luna. Esto es una separación inminente donde no vemos la salida o donde no sabemos qué es lo que va a ocurrir después. Y tus guías lo que te están invitando a hacer es tomar una cosa a la vez, darte cuenta de tu valor personal, darte cuenta de lo que tú vales. Y fíjate que no te están diciendo vete de ahí porque lo que te viene más adelante es mejor. Te están invitando a darte cuenta de tu valor personal y a tener el valor y el coraje de cortar con toda codependencia que no te permite avanzar en la vida y que no te permite ver la luz al final del túnel. Porque lo que no te permite ver la luz al final del túnel no es la posibilidad de tú empezar una vida o un camino separado, es la posibilidad de tú no verte sin esta persona o sin esta situación, o quizás es una atadura emocional donde tú estás muy ligada a esta persona, ya sea porque te manipula emocionalmente, ya sea porque es una persona muy buena utilizando sus palabras y sabe qué decir en el momento correcto para hacerte cambiar de opinión. Y es algo con lo que tú quizás estás lidiando, con la influencia de la energía de otra persona, y tus guías te están invitando a conectar con la posibilidad de ser feliz, de ser libre, de hacer lo que te gusta, de hacer más, de crecer más como esta emoción y esta sensación donde tú ya no necesitas codepender de nadie más, donde tú eres feliz, donde tú sales adelante de manera independiente, donde tú logras encontrar la salida de resolver todo lo que no te permite avanzar y removerte a ti mismo, a ti misma de esta situación. O sea, esto no es una forma de vida. Crear la mejor versión de ti va a requerir de toda tu valentía, y para tú poder crear la mejor versión de ti tienes que remover todo lo que no te permite expresarte, todo lo que no te permite respirar y todo lo que no te permite también desarrollar las mejores capacidades que posees. Muchas personas se quedan en una situación desfavorable es porque dudan de su capacidad de poder crear una vida de lujos para ellos, o una vida estable para ellos, o crear quizás una vida donde ellos puedan ser
adultos funcionales, donde tú puedas responsabilizarte de ti mismo o de ti misma. Tú no dependes de nadie más para ser feliz. Tú eres una persona con todas las capacidades de crear, de proveer para ti mismo o para ti misma. Así que empieza a darte cuenta de tu valor personal y que ninguna comodidad o ninguna, nada en el mundo merece tu felicidad o tu vivir en este estado de sumisión emocional profunda. Más vale, ¿cómo es que dice el dicho este? Más vale un bocado de pan seco en casa de... ¿en armonía? Yes. Te lo voy a buscar. Dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Y eso es un versículo de la Biblia, esto es Proverbios 17:1, que dice que es mejor comerse un pan duro donde reina la paz. Es mejor vivir en restricción, pero si se trata de vivir en paz y en armonía, que vivir una vida en una casa llena de banquetes, pero donde hay muchas peleas y contiendas. O sea, es mejor vivir en paz y vivir un poco restringido, si eso es lo que te mantiene viviendo en esta situación de contienda, de desasosiego, de peleas, de todo. O sea, mira las cartas. Mira cuánta negatividad, mira cuánto dolor, mira cuántas experiencias difíciles, maltratos, engaños, mentiras. Es tiempo de darte cuenta. Deja de lamentarte y pregúntate qué te vino a ofrecer esta experiencia. ¿Qué es lo que vino a sacarte? ¿Qué es lo que vino a despertar de ti? Porque aquí tenemos la carta en medio del rey de espadas. Todo esto se trata de tú hacerte consciente de la verdad y de reconocer tu capacidad y también de crear esa realidad donde tú te mereces vivir. Tú tienes esta espada de la justicia y la tienes aquí. Esto significa que tú tienes el poder de crear una vida diferente para ti, que tú tienes el poder de poder liberarte, de derribar cualquier obstáculo que no te permite avanzar. El rey de espadas es analítico, es inteligente, viene con la espada de la justicia para abrirse camino ante los obstáculos. También hay una necesidad aquí de recobrar tu salud emocional. Tu salud emocional en estos momentos está siendo muy ofuscada. Así que si tú necesitas ayuda profesional, esa es la puerta. Alguien con quien hablar, alguien con quien desahogarte, alguien con quien compartir tus cargas y quizás alguien que podría darte otra perspectiva. Porque todo esto te lo estás llevando solo, te lo estás llevando sola. El 5 de copas, el 5 de bastos. O sea, esto es un asunto interno, asuntos internos, conflictos que necesitas trabajar con ellos. Tú estás en una situación de desamparo, de conflicto con una pareja o quizás con tu matrimonio o quizás con una llama gemela, pero esto es algo que no fue para derribarte, es para tu poder liberar este karma. ¿Y qué es el karma? No es lo que te mereces. Es lo que tienes que vivir para poder sanar, para poder equilibrar esos asuntos internos que están fuera de balance. Todo lo que ocurre a un nivel externo es un asunto interno. ¿Qué es lo que esta situación vino a reflejarte de tus asuntos emocionales, de tus contiendas? La carta del 5 de bastos habla de todas estas situaciones con las que estamos luchando interiormente. Quizás estamos luchando con nosotros mismos, situaciones de conflicto interno. Y el paje de oros es quien viene a entregarte esa verdad, viene a entregarte ese don, viene a entregarte ese regalo para hacer de ti tu mejor versión, para darte sabiduría, para ayudarte a ver la vida desde otra perspectiva y que tú puedas liberarte a ti mismo de tu situación. La carta del paje de oros es ayuda. Quizás va a venir alguien a tu vida que te va a ayudar a atravesar este proceso de sanación. Son noticias que vienen hacia nosotros, que nos traen esperanza de una nueva salida, de algo nuevo en tu vida. También es la carta del potencial que nos habla de que tenemos en nosotros todo lo que necesitamos para progresar en la vida. Vamos a ver de qué se trata. Mira, esto es precisamente esa oportunidad para tú poder liberarte, para tú poder avanzar, para tú poder también liberarte de tus miedos, grupo número 2. El caballero de bastos. Tú vas a tener esa iniciativa.
vas a poder finalmente tener el valor y el coraje de recobrar tu fuerza interior para avanzar en la vida, para decidirte a buscar una nueva oportunidad, para decidirte a resolver esos asuntos que no te permiten evolucionar, aprovechar esta oportunidad de intentarlo nuevamente. Y tenemos aquí el 5 de bastos. Otra vez se confirma que hay asuntos de conflicto donde tú tienes que enfrentarte a ellos. Si viene una energía de cambio, estos bastos se van a resolver. Esta situación se va a balancear en tu vida. Tenemos el 5 de bastos, todos uno por el lado y otro tira y otro jala. Esto es una promesa de que todo esto se va a alinear en tu vida. Esto es donde tú vas a tener esta oportunidad de crear la mejor versión de ti, de darte una nueva oportunidad, de empezar un nuevo camino, una nueva dirección en tu vida. Por eso son cambios positivos. Y mira lo que tenemos aquí, mira. ¿Viste cómo se me cayeron estas, me abrieron estas cartas y se revela ahora la carta de la templanza y la carta del loco? Dos arcanas mayores que nos dicen que tus ángeles están en esto, tienen la mano metida en esto para darte una nueva oportunidad, para crear este rompimiento en tu vida. Quizás se te está derrumbando la casa y con esta carta de la luna me atrevo a decir que es un proceso que tú has estado reteniendo por mucho tiempo, pero tus ángeles están aquí para darte finalmente ese empujón que tú necesitas para atreverte a elegirte a ti primero. Y eso es un camino de etapas. Tú estás en la etapa inicial, ¿ok? Para traer ese balance, esa armonía que tu alma está necesitando. Así que vamos a tomar un paso a la vez. Y como dicen aquí tus guías con esta carta del paje de bastos, perdón, de espadas, y el 4 de bastos, es una carta que nos dicen que tú vas a aprender de esas experiencias y transformarlas en algo maravilloso, a convertir tus experiencias en lo que te dará esta capacidad de poder convertir tu vida en un acto de celebración a través del sacrificio y el amor. Tus experiencias serán tu mayor estandarte, serán tu peldaño para tú avanzar en la vida y transformarte y convertirte en la mejor versión de ti. También tú estás aprendiendo a manifestar tu liberación, estás creando, estás manifestando un nuevo comienzo. Y como te dije, eso es un camino de etapas donde tú tendrás que tener paciencia contigo mismo, contigo misma, de lo que estás viviendo en esos momentos. Mirar desde otra perspectiva y darte cuenta que esto es una oportunidad de aprendizaje para evolucionar, para tu evolución álmica y poder transformar todo esto en una historia de poder, en una historia de liberación. Muchas veces hay guerreros que tienen esa capacidad de transformar sus historias en un testimonio de sanación para ti mismo y también para los que vienen detrás de ti. Así que eso es lo que tú vas a hacer. Tú vas a transformar tu historia, tú vas a transformar tus experiencias en la medicina para alguien más, para ti mismo, para tu liberación, pero también para la sanación de muchas personas que vienen delante de ti. Y esta situación va a ser sanada, ¿ok? Eso es lo más importante. No vamos por ahí, por la vida, creando heridas, creando dolor, sino que tú vas a poder quizás tomar un camino separado de esta persona y tener esa capacidad de poder perdonar y de poder sanar ambos, tu persona como tú también. Y también esa es una carta que nos habla de que tú necesitas darte cuenta de tu valor personal, elegirte a ti primero, ponerte a ti primero todo el tiempo. Y cuando tú tengas esa capacidad de aprender a amarte a ti mismo, a ti misma, como prioridad número uno, es cuando tú vas a aprender una nueva forma de amar a los demás. Tienes que empezar por ti mismo. Y aquí tenemos una carta, una combinación. Ya te voy a sacar algunos oráculos del tarot. Algunos oráculos, no del tarot. Pero el tarot te dice aquí con el 9 de bastos es que toma esta oportunidad, aunque te estés muriendo de miedo, y agarra este basto y sal a descubrir qué es lo que te va a traer. Atrévete, arriésgate, porque viene un cambio. ¡Wow! Mira cómo va esto, muy de la mano. La serendipia. Esto es algo que quizás tú no sabes hacia dónde te va a llevar, pero esto va a ser un golpe de suerte para ti, donde tú vas a cambiar tu destino, lo que está ocurriendo ahora mismo. Atrévete, grupo número 2, porque esto es una serendipia. ¿Y sabes qué dicen tus guías con esto? La serendipia son esos eventos que resultan ser un golpe de suerte, algo infortuito, una situación que no te esperaba se convierte
en tu mayor bendición. Y eso es lo que te decía con ese cuatro de bastos, que tú vas a transformar tus experiencias en tu mayor historia de redención y también de liberación. Que tú vas a transformar tu historia en un testimonio de valentía, de amor propio, de éxito. ¡Claro que sí! Y vamos a ver qué dicen tus guías aquí. Make waves. Esto quiere decir que crees ese cambio. Es tiempo de crear esa ola. Y cuando esa ola se cree, va a empezar a tomar tamaño, a tomar momentum. Pero crea una ola que va a ser esparcida y va a llegar a muchísimas generaciones. Tú estás creando una liberación para ti. Al liberarte a ti, estás creando una nueva línea del tiempo. Estás creando la mejor versión de ti. Dice, es tu turno de crear olas, de empezar a salpicar todo y de mover el bote. Mover el bote es llevarte todo por delante. Rock the stability of other people. Si hay personas a tu alrededor que están muy cómodos a raíz de ti o a causa tuya, empieza a moverle el bote, empieza a sacudirlos, empieza a incomodarlos para que se muevan o arranquen. Pero dice esta carta que no tengas miedo de mojarte. Puede ser que te caigas, puede ser que te veas como un idiota, o puede ser que las personas piensen de ti en una manera nueva y diferente. Every great trailblazer, cada pionero, cada persona que se abre camino en algo nuevo y que crea un cambio, también crea olas. Y tú no eres diferente, grupo número 2. Tú estás creando algo nuevo en estos momentos en tu vida. Estás creando un precedente para una transformación maravillosa. Así que no tengas miedo de liberarte de lo que no te permite avanzar. No tengas miedo de ir en una nueva dirección. No tengas miedo del cambio, porque será ese gran golpe de suerte que has estado esperando toda tu vida. Crea olas, crea una diferencia. Y te voy a leer esta carta de la serendipia, que no te la iba a leer, pero siento como que hay un mensaje más grande para ti en este oráculo. Vamos a ver, 18. 20, 19 y 18. Ok, dice, ¿qué tal si empezamos por la parte del asunto amoroso? A ver qué dice. Mensaje sobre las relaciones. El espíritu tiene un plan y ese plan consiste en situarte ante la persona correcta en el momento oportuno. ¿Has conocido o estás a punto de conocer a alguien vitalmente importante para tu viaje? Alguien que el espíritu quiere que entre en tu vida. Solo las fuerzas divinas pueden planear este encuentro. No está en manos tuya. Presta atención a los símbolos que el espíritu te presenta. Y en cuanto al significado de esta carta, dice que eso significa las oportunidades que surgen gracias a tu buena disposición, la conciencia de la sincronicidad, la suerte y la buena fortuna que aparecen en forma de señales y símbolos, el alineamiento mágico de los hechos. Te has alineado con el mayor bien, o sea, tu mejor versión de ti. La unión de tus sueños individuales y los sueños globales crean una armonía exquisita. Son tiempos venturosos en los que debes prepararte para recibir y crear milagros que nunca podrías haber proyectado tú solo. Ten en mente que ahora mismo eres un canal para la providencia. Una energía superior te está utilizando como fuerza en nombre del mundo entero. Crea olas, crea un precedente. Te dije que tu historia va a crear algo maravilloso. Se va a convertir en un testimonio de liberación y sanación. Va a crear olas para las futuras generaciones. Y es lo que dice esta carta. Tu fortuna será la fortuna de todos. Todas tus creaciones serán un maravilloso legado para las demás personas en el futuro. Esta vez estás respaldando tu servicio al mundo. Espera lo inesperado y sonríe confiado porque el espíritu te quiere mucho. ¡Wow! Eso fue un mensaje divinamente maravilloso para ti, grupo número 2. Y déjame ver, quiero utilizar este oráculo, a ver qué mensaje hay para ti. Intuitive Light Coaching. Este oráculo siempre da como los mensajes más oportunos o nos guía en la dirección correcta.
correcta. Judgment. Tienes aquí una carta que dice, alguien en tu vida merece ser reconocido. Quizás eres tú en estos momentos. Y se te pide que deje ir todo juicio. Yo creo que tú estás en un momento de darte cuenta de lo maravilloso, lo maravillosa que eres. Angel Numbers, hablando de las señales que leímos aquí en la carta de la serendipia, también tus guías están diciendo que prestes atención a las señales, que tus ángeles están tratando de entregarte un mensaje. Y esta carta dice que este periodo de indecisión y conflicto interno, el 5 de bastos, no hablamos que todo esto se trata de un conflicto interno, un conflicto emocional. Dice, este periodo de indecisión y de conflicto interno, esto es un periodo, perdón, de indecisión y conflicto interno. Así que es tiempo de tomar una decisión, resolver. Y vamos a ver qué dicen tus guías brevemente, muy brevemente. Voy a expandir este mensaje de la carta de resolución. Y dice, cuando estás en un conflicto contigo mismo, significa que la mitad de ti agrees y la otra no, que una mitad de ti está de acuerdo con algo y la otra mitad no, y esto crea esta indecisión interna y una confusión. Si estás atravesando, if you're going to do something, si vas a hacer algo, hazlo con todo tu corazón, pon los dos pies en esto y brinca, salta. Si un pie va delante de ti mientras que el otro pie va detrás, estás fuera de balance y no vas a poder avanzar a ningún lado. Y de hecho es posible que te caigas. En cualquier momento donde hay stagnation, que es como sentirnos paralizado, puede ser que tú no hayas arreglado tu mente, que no te hayas puesto de acuerdo contigo misma en qué dirección es que quieres ir. O sea, no tienes eso como resuelto, en qué dirección quiero ir, qué es lo que quiero hacer. O sea, que tus guías te preguntan, o lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Are you in or are you out? ¿Vamos a hacer esto o no lo vamos a hacer? Así que es tiempo de enderezar tu mente, es tiempo de ponerte juicioso con ese asunto y poder resolver este conflicto interno y esta falta de indecisión. Esto es un mensaje de saboteamiento, donde tú te estás saboteando a ti mismo, o donde tú podrías ser el único obstáculo que no permite que tú puedas moverte hacia adelante. Así que esto es un tiempo de conflicto interno donde hay que tomar una decisión. Y aquí con la carta espejo, todo lo que está pasando afuera está pasando dentro, y esto ya lo hablamos. Todo esto que está ocurriendo afuera, a tu alrededor, es todo lo que tú necesitas resolver contigo mismo. Y otra vez esta carta de reconocimiento, de que alguien en tu vida necesita ser reconocido. Speak up. Tus guías quieren que tú te reconozcas a ti mismo, a ti misma, que despiertes tu león interno, que despiertes a tu verdadera autenticidad. Porque mira lo que te dice en esta carta. Speak up. Habla tu verdad, tu alma te está guiando a levantarte en tu luz y hablar tu verdad. A quien tienes que reconocer es a ti, quizás te has estado ignorando por mucho tiempo. Trust and forgive, confía y perdona. Es tiempo de bajar tu guardia y aprender a confiar nuevamente. Una carta más en este oráculo, Aromatic Negative Thoughts. Es tiempo como de también cambiar la frecuencia de tus pensamientos, porque es a lo que le estás dando vida. Así que no tengas miedo, deja de pensar en todo lo que podría salir mal y empieza a enfocarte en vez en todo lo que podría salir bien. Y todo lo que va a salir para ti va a ser maravilloso. Tú estás en un tiempo de bendición, de serendipia, donde todo lo que ocurra va a ser un golpe de suerte para ti. Y dice esta carta, acción. Claro que sí, esto se trata de tomar acción, de ir por ello, de lanzarte, de liberarte. Tiene el número 15 y es la carta que representa al diablo en el tarot. Así que despréndete de todo lo que no te permite avanzar, todo lo que te mantiene ahí atado, con las manos atadas. Y es tiempo de abrir tus alas, de saltar y ser libre, grupo número 2. Y aquí está tu confirmación, nuevos comienzos, la mejor versión de ti. Se trata de despertar tu poder personal, recobrar tu confianza en ti mismo, en ti misma, liberarte de todas las excusas, dolor, pena, conflicto interno e indecisión que no te permiten
permite avanzar y darte la oportunidad de creer en ti. No importa el tiempo, siempre es un buen tiempo para apostar a la felicidad. Y grupo número 2, esa ha sido tu lectura. Muchísimas gracias por permitirme canalizar para ti. Gracias, gracias, gracias a todos los que comentan, los que comparten mi contenido. No tienen ni idea de todo lo bueno que ayudan a este canal. Gracias por tomarte tu tiempo para ir más allá, por creer en mí precisamente, porque el que comparte este contenido, el que se lo envía a alguien más, es porque realmente cree que esto puede ayudar y beneficiar a alguien más. Así que muchísimas gracias por reconocer la medicina de este mensaje. Te bendigo y te envío muchísima luz y nos vemos en una próxima lectura. Chao. Hola, grupo número 3, bienvenido a tu lectura que elegiste este hermoso cuarzo champaña, que hay personas que lo comparan con las mismas características de un cuarzo citrino kundalini, pero este en específico tiene una configuración maravillosa. Mira sus formaciones, también tiene una cara de Isis, que es esa cara que aparece de 5 lados ahí. Se utiliza para activar, meditar, también tiene un activador izquierdo, en fin, un sinnúmero de configuraciones hermosas. Aquí tengo uno también que tiene una cara de Isis. Yo me quedé con él porque eso es una formación muy importante. Esos 5 lados que forman como... ¿Lo puedes ver ahí? Míralo ahí. Eso se le conoce como la ventana de Isis. Y ese también lo tiene. Ese fue un regalo maravilloso. Te invito a buscar las propiedades del cuarzo tangerín o del cuarzo citrino kundalini. Y habla precisamente de esa activación de tu armonización de los chakras para activar tus centros de poder. Y vamos a ponerlo por aquí. El mensaje en la botella. ¿Sabes de qué habla? Precisamente de esa información, de esa comunicación, de esos mensajes, de esa llamada que te ayuda a ponerte en dirección hacia tu mayor bien, hacia tu mayor propósito, hacia la mayor versión de ti. Lo vamos a poner por aquí para integrarlo más adelante. Y voy a utilizar contigo este oráculo, el tarot, ese tarot tradicional. A ver qué dicen tus guías sobre cuál es esa mejor versión de ti que se está activando en estos momentos. Grupo número 3. Tenemos aquí el 10 de bastos, el caballero de espadas y el 10 de copas. Quiere decir que en estos momentos tú estás trabajando en derribar todos los obstáculos que te han mantenido lejos de ese 10 de copas. Lo que veo es que tú estás trabajando con tus cargas, ya sean emocionales, con tus obstáculos, con lo que no te permite avanzar, con lo que te tiene encadenado, con lo que te sabotea, con lo que te limita, lidiando con todo lo que no te permite alcanzar esa copa final donde tú finalmente puedas lograr alcanzar tus sueños o alcanzar la iluminación o alcanzar el conocimiento interior divino. Pero tú estás haciendo una depuración, estás trabajando contigo, con tu subconsciente. Mira, esta carta es demasiado clara. Ese caballero de espadas está yendo a atacar esos bastos, esa carga, eso que no te permite moverte hacia adelante, eso que no te permite ver tu copa final, lo que no te permite alcanzar tus sueños o aquello que te lo dificulta. Pero hay algo que no puedes ver y puede ser que en estos momentos estés como trabajando con todos los obstáculos internos, emocionales, externos, que de alguna cierta manera retrasan tu abundancia interna. Pueden ser asuntos emocionales con los cuales estás lidiando para poder sanar y enraizarte y finalmente poder alcanzar esa mejor versión de ti, convertirte en tu mayor obra de bien. Y tienes aquí la carta del sol y el 7 de copas. Esto es una combinación maravillosa. Tú estás sanando, trabajando contigo mismo, escuchando la voz de tu interior, recibiendo los mensajes del universo que te está mostrando cuál es el camino para tu sanación, para tu evolución álmica. Y mira qué bonito, la carta del sol aclara la carta del 10 de copas. Es una energía de amor, éxito, abundancia, felicidad, poder manifestar la mejor versión de nosotros y poder trascender nuestras heridas, nuestras penas, nuestros obstáculos. Ya, tenemos ahora la carta de la fuerza. Eso es trabajo interno, eso eres tú.
involucrándote contigo misma, contigo mismo, con el universo para trabajar en tu interior y con ese 7 de copas. Es una carta que nos habla de opciones. Estás aprendiendo a priorizar, tus anhelos, tus sueños. Estás aprendiendo a dejar ir, a soltar lo que no te representa ya. Siento que tú a través de los años has adquirido los deseos y los sueños de alguien más, sacrificándote quizás por algo que no era precisamente lo que tú querías alcanzar en la vida, pero lo adoptaste. Eran los sueños y los anhelos de tus padres o de tus amigos o de tus hermanos o de tu pareja o de tus hijos. Y tú te estás desprendiendo de todo esto, aprendiendo qué es lo que te llena el alma, qué es lo que te llena el corazón, qué es lo que te llena de interés emocional. Es lo que te da propósito, qué es lo que te da sentido. Y es una lucha interna donde tú has aprendido a descubrir qué son estas cosas que no representan o que no... Yes, mira lo que tienes aquí. Tú has tenido que salir a buscar las respuestas, a encontrar qué es eso lo que te define. Y en este proceso estás haciendo mucha depuración emocional. Tenemos la carta del 5 de copas, la carta del diablo. Esto es una carta de todas esas experiencias de dolor difícil que has vivido quizás en tu día a día con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, con tu entorno, pero tú estás haciendo un trabajo maravilloso en sanarte a ti mismo o a ti misma, y es un tiempo de sanación profunda donde tú te estás tomando tu tiempo y la valentía para enfrentar tus sombras, los aspectos de ti que más duelen. Y no es un proceso fácil, esto es un proceso de alquimia espiritual en el cual la recompensa final es maravillosa, pero el proceso es un proceso para valientes. Atreverte a observarte a ti mismo, a ir más profundo, aunque duela, pero para sanar, para observarte, para evolucionar. ¿Y qué tenemos aquí? Precisamente la carta del Caballero de Bastos. Es una carta que nos habla del guerrero herido, aquel que ha vivido muchas batallas, que se ha enfrentado a sus miedos. Y a través de enfrentarse a sus miedos es donde tú vas a encontrar esto que te hace firme, lo que te hace valiente, lo que te permite pararte erguido. Aunque por dentro hayan algunos asuntos que aún sigues trabajando, pero es lo que tú has aprendido a hacer en el camino, a pararte con la frente en alto, aunque aún por adentro duela. Y es un proceso en el cual tú te has ido fortaleciendo y haciéndote cada día más inteligente con esta depuración emocional. Estás adquiriendo lo que se le llama inteligencia emocional. ¿Cómo puedo salir adelante? ¿Cómo puedo vivir mi vida aún con mis situaciones internas emocionales que quizás para algunas personas no le permiten avanzar, pero para ti ya tú has logrado derribar esa barrera que no te permitía ver que tú puedes ser feliz, que tú puedes ser exitoso, que tú puedes ser una persona llena de éxito y logro a pesar de tus comienzos, a pesar de tus vivencias, a pesar de tus experiencias? Porque en enfrentar esas sombras, en enfrentarte cada día a lo que más miedo te producía, es donde tú has encontrado tu fuerza interior. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le estoy hablando a alguien aquí. Y si te estoy hablando a ti, tus guías vienen a decirte en esos momentos que tú estás en un tiempo de florecimiento interno, donde estás encontrando el balance dentro de ti, estás aprendiendo a dominarte a ti mismo. Y aquel hombre que domina sus emociones, se domina a sí mismo, es capaz de dominar el mundo entero. El primer desafío y el obstáculo más grande que pocas personas logran dominar es ser amo y señor de ellos mismos. Si tú estás aprendiendo la capacidad de empoderarte de tu propia vida, de poder derribar lo que no te permite avanzar. Y este mensaje de la botella lo que te viene a decir es que tú estás en la dirección correcta para encontrar tu mejor versión de ti, convertirte en esta emperatriz y en este emperador. Y tenemos aquí una pareja de poder y tú vas a poder construir la vida de felicidad, armonía y paz junto a tus personas más queridas. Y en este caso a una pareja de poder. ¿Qué es una pareja de poder? Tu alma gemela, la persona que te suma, la persona que es tu otra mitad, la persona que te complementa. Y no es que tú necesitas a esta persona para convertirte en la mejor versión de ti, sino que tú le sumas a esta persona para ayudarlo a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y esta persona es la otra parte que te complementa para hacer de ti la mejor versión de ti misma. Es tu alma gemela.
y es quizás en lo que tú has estado trabajando, poder construir y establecer esta conexión divina, una conexión contigo mismo, con tu alma gemela. Si estás soltero, esto se trata de tú poder unificar tus polos, de poder crear esa armonía con tu energía femenina y tu energía masculina. Y es allí cuando ambos polos están balanceados, donde tú puedes crear esta mejor versión de ti. Es donde puedes darle vida a esta energía, este ser divino, totalmente balanceado y revolucionado, evolucionado, para crear una realidad donde tú puedas vivir felizmente, donde tú puedas alcanzar todos tus sueños, donde tú puedas vivir en esta utopía para muchos, pero realidad para ti, donde tú puedas crear la realidad que te mereces, donde mereces vivir, donde mereces florecer. Y para aquellos que están en pareja, es finalmente encontrar ese balance y esa armonía con tu pareja ideal, con tu alma gemela. Pero veo que tú vienes con mucha sanación. La muerte interna, la destrucción para volver a construir nuevamente, encontrar la luz en medio de la oscuridad. ¿Sabías que una luz no puede brillar si no hay oscuridad a su alrededor? ¿Qué ocurre si enciendes una vela en medio del día y sales afuera cuando el sol está brillando? Esa luz no puede ser vista. Así que la luz se hace más fuerte donde hay más oscuridad, y es allí donde tú vas a adentrarte en estos momentos de tu vida. Muchos de ustedes van a ir a otro nivel, una nueva versión de ti se activa, y es una nueva versión que da luz a un ser maravilloso, poderoso, evolucionado. Y tienes aquí la carta del mundo con el 5 de bastos. Tú vas a poder concluir, tú vas a poder cerrar todos esos ciclos de conflicto interno, tú vas a poder también traer resolución a las discusiones a tu alrededor, los conflictos con las personas que amas, las separaciones familiares. Todo esto se va a unificar porque todo lo que estuvo ocurriendo a tu alrededor, fuera de ti, las separaciones, los conflictos, las contiendas, los problemas, esto era parte de una reflexión de tu mundo interno, y tu mundo interno está encontrando la luz en estos momentos. Tú estás liberándote de la pérdida emocional, tú estás liberándote de tus ataduras, tú estás dejando atrás todas experiencias que contaban una versión triste de ti, porque esto era lo que no te podía permitir ver todo el potencial que tú tenías. Esta historia de dolor y este arrastrar de las experiencias difíciles no te permitían avanzar, era algo que te saboteaba a ti mismo, a ti misma, pero tú has tomado esta espada de la verdad y estás derribando todo lo que no te permite evolucionar y ver que tú eres capaz de crear una realidad donde tú vas a florecer, donde tú te vas a convertir en la mejor versión de ti, donde todo lo que está fuera de balance va a encontrar su camino. Y yes, claro que sí, una carta más, claro que sí, mira lo que tienes aquí, la carta del mago. Esto es un nuevo comienzo, una nueva realidad, una nueva versión de ti evolucionada, donde aquí tú vas a posicionarte como el héroe de tu propia historia, tú vas a salir ahí aclamado, tú vas a salir ahí admirado, y es porque tú vas a aprenderte a amarte como lo más importante que hay en toda esta realidad. Tenemos aquí el 6 de oros. Todo lo que está fuera de balance va a encontrar nuevamente su camino. La carta del 6 de oro es dar y recibir en la justa medida, es evolución infinita, es encontrar ese balance, ese fluir, tu poder también convertirte en esa versión de ti que pueda cuidar de tus propias necesidades, alimentar cada aspecto de tu vida de una manera muy balanceada, alimentar tu aspecto femenino, alimentar tu aspecto masculino, y en ese balance es donde tú vas a crear cosas maravillosas con tu vida. ¿Sabía que el universo es un balance perfecto entre las dualidades? Tanto la Shekinah como el aspecto masculino del Dios creador están en un balance infinitamente perfecto, y es allí donde ocurre la creación, y es allí donde tú vas a crear también, vas a encontrar ese balance interno. Otra vez aquí hablando del balance de las dualidades, lo puedes ver, la carta de la sacerdotisa tiene estos pilares que representan lo femenino y lo masculino. Ella está justamente ubicada en el medio porque ella habla de ese balance que viene a través de la sabiduría,
también de toda esta prosperidad y abundancia que habita detrás de este velo. O sea, es la recompensa de ir hacia adentro y trabajar con nuestras sombras para iluminarlas con nuestra luz. Es allí donde ocurre esta abundancia que trae la emperatriz. Estas granadas aquí atrás que hablan del fruto de la vida no puede venir si no hay un trabajo interno primeramente, porque es a través de la profundización que podemos activar nuestra abundancia. Es a través de conocernos a nosotros mismos, de trabajar con lo que podría convertirse en un obstáculo si empezamos a manifestar de una manera fuera de balance. ¿Qué pasaría si tú de repente, digamos que te encuentras 5 millones de dólares en la calle, pero hay mucha oscuridad dentro de ti y hay vicios y hay ataduras? ¿En qué se va a convertir esa abundancia? ¿Se va a convertir en una lección de vida o en una bendición? Y es allí donde la sacerdotisa dice: primero tenemos que convertirnos en la abundancia para atraer buenas dádivas. Tenemos que encontrar la luz dentro de nosotros para poder apreciar lo que es bueno, lo que es bello, lo que es de luz. Y para ello hay que trabajar para convertirse en esta emperatriz. Mira lo que tienes aquí, Dios mío, el 8 de oros. Hay que trabajar. Esta es la carta del self-mastery. Trabajo conmigo hasta que me convierto en un maestro de mis propias emociones, hasta que lo que hago me sale hermoso, me sale bello. Es construir experiencias, es trabajar y convertirnos mejor en lo que hacemos. Cuando no se trata de una carta de abundancia, claro está, cuando se habla de self-mastery, de maestría interna, se habla de que la práctica hace al maestro, de que vivir e intentar hacer lo mejor cada día es lo que nos hace muchísimo mejor en el arte de vivir. Es una práctica diaria y una práctica constante. Tienes la carta del as de espadas y aquí el 7 de oros. Eso es un éxito para manifestar todo lo que ha estado retenido para ti. Esto es donde finalmente ocurre esta intervención divina, donde todo lo que estuvo retenido para ti finalmente sale a la luz, finalmente se manifiesta. Y si esto es un periodo donde tus guías te dicen hay mucho potencial, no te rindas en medio del proceso, no te rindas en medio de la batalla, porque lo que viene ahora es maravilloso. Tú has peleado la buena batalla. Tres cartas más para el grupo número 3, que viene para ti en la mejor versión de ti. Pues precisamente tenemos aquí la carta del Rey de Oros, la carta del Diablo y la carta de la Fuerza. Tus guías te comunican con esta combinación de que tú estás en un proceso de sanación, integración interna, enraizamiento, para finalmente florecer en la vida, y que hay ciertos aspectos, ciertas sombras que siempre van a querer a venir a hacerte asomo, pero no se trata de derribar el ego ni de desprenderte de tus sombras, sino de domar al león interno, de tu poder traer calma, traer paz, traer transformación y traer luz a tus sombras, integrarlas en tu vida, domar a tu propio león interno, domar la bestia hasta que tu verdadera autenticidad pueda florecer y convertirte. Mira lo que está aquí. Aquí está toda la descripción de estas tres cartas. Es inteligencia y sabiduría emocional, es poder traer la calma a tus emociones, es poder integrar tu vida en paz y armonía a pesar de tus profundidades y gracias a tus profundidades. Es llegar a conocerte muchísimo mejor, es llegar a conocer tus sombras, tu intensidad, y quizás siempre tendrás tu grupo número 3 que caminar con este aspecto tuyo. Tú nunca te vas a liberar de tus sombras, sino que vas a aprender a conocerte a ti mismo y a ser cauteloso, a conocer qué es lo que te dispara, qué es lo que te lleva por el camino incorrecto, porque vas a llegar a un punto donde tú vas a ser el maestro de tu propia vida, el maestro de tu propio interior, y sabrás cómo integrar tu vida y cómo funcionas mejor. Aquí con esta carta del 9 de oros y la carta de la luna y el 7 de espadas, es una carta que nos habla precisamente de conocer nuestras profundidades y hacernos fuertes en ella, convertirlos en nuestro mayor potencial, en nuestro mayor poder, utilizando nuestras profundidades, utilizando esas sombras para iluminar nuestras vidas. El 7 de espadas es una carta que dice: cuidado, me muevo sigilosamente porque conozco mis profundidades, conozco mis límites, y por eso me muevo con cuidado y sigilosamente, me muevo con inteligencia. También es una carta que habla de crear habilidades,
crear, estoy buscando la palabra, habilidades y to polish your skills, pulir tus habilidades, pulir tus capacidades. Eso es hacer de tus sombras tu mayor potencial. ¿Cómo puedes tú aprovecharlas y hacer que se conviertan en un aliado para tú evolucionar en la vida? Y eso es lo que tú estás en estos momentos, grupo número 3, creando la mejor versión de ti a partir del balance de tus polos, que cada uno de tus aspectos te conforman y te hacen esta persona totalmente integrada, un ser de luz, un ser divino, un ser totalmente evolucionado, donde tú puedas utilizar tus experiencias para acercarte a la divinidad. ¿Sabías que la única forma hacia arriba es yendo hacia adentro? La única forma de tú poder alcanzar la mejor versión de ti y acercarte cada vez a tu ser divino es conquistando tus sombras, conociendo tus adentros, conociendo tus profundidades. Y tenemos aquí la carta del As de Bastos junto con el 6 de Copas, que es una carta que nos habla, mira qué hermosura, nos habla de unidad, nos habla de integración interna, nos habla de sanación interior, nos habla de acercarnos más a nuestra esencia divina, convertirnos en esa versión evolucionada que va a sanar y a cuidar de nosotros. Yo siento que tú estás haciendo también mucha sanación del niño interior, convirtiéndote en ese adulto, en esa adulta que necesitaste cuando eras un niño. Sanar tus propias heridas, conocer tus profundidades y amarte por lo que eres, independientemente de lo que tú crees o lo que te haya dicho el mundo que tú eres. Tú estás encontrando tu verdadera autenticidad, descubriendo tu valor personal, fluyendo desde el amor y la energía de la unidad interna. Estás como conectando con tu yo superior. Esa unidad es lo que está creando esta sabiduría, que tú puedas anclar tu ser divino con tu ser terrenal, vivir desde la espiritualidad, vivir desde la profundidad de tu vida. Todo lo que tú haces ahora tiene sentido. Todo lo que tú has vivido empieza a tener un sentido en tu vida. Empiezas a aprender, empiezas a sanar, empiezas a evolucionar de acuerdo a las experiencias que has vivido, a tu capacidad de poder evolucionar desde allí, a tu capacidad de poder integrar tu aprendizaje. Es como que tú vas a poder dejar atrás todo lo que es una historia de dolor y lo vas a convertir en una historia de poder y transformación. Vas a convertir tus sombras en tu mayor, esta palabra que aún sigo buscando, en tu mayor, ¿recuerdas cuando te estaba hablando de habilidades y capacidades? Pero en tu mayor herramienta para empoderarte, yo diría. Tienes aquí el 6 de espadas, precisamente. Tus días están confirmando el mensaje. Estás dejando atrás el dolor, la tristeza, lo que ya no te representa. Y abrazando una nueva vida, una nueva versión de ti. Una versión fuerte, poderosa. Una versión tanto sombra como luz. Tan fuerte en tus extremos, pero tan equilibrado en tu centro. Y es allí donde tú te vas a convertir en una persona maravillosa. Una persona llena de luz y una persona llena de poder personal. Y vamos a ver qué dicen tus guías. Voy a utilizar unos cuantos oráculos nada más para no expandir mucho tu mensaje y o extender mucho tu mensaje. Tienes aquí la carta de Ewas, que es el trabajo en equipo. Tus guías, el universo te está dando la mano para que tú puedas escalar cualquier desafío en estos momentos, para que tú puedas prosperar. También es la carta que habla de trust, confianza, armonía, cambio. Cambio que te traerá, que te trae tu vida en estos momentos, donde tú vas a derribar, estás como en el último tramo, grupo número 3, en el último tramo, donde tú finalmente vas a alcanzar la meta final. Petro es la copa de los misterios. Esta runa habla de esa sabiduría, esas habilidades ocultas que poseemos, los misterios, los dones espirituales, está representado con la carta del Papa. Así que dentro de ti, independientemente de tus extremos, como te dije, vemos un volcán aquí que está inactivo y es porque tú has logrado encontrar esa paz y esa tranquilidad dentro de ti a través de tu interior. Tú también estás, aquí hay una mudra muy importante, puede ser que te sea bueno estudiarla, deja ver si la puedo hacer.
Aquí está la mudra con este dedo así. Ahora no recuerdo el significado, pero las mudras tienen una... Diferentes mudras activan o armonizan diferentes partes de tu cuerpo. También tienen significados. Es una comunicación con tu alma, con tu ser divino. Puedes buscar el significado de las diferentes mudras espirituales. Esta significa recibir, me abra a recibir todo lo que el universo tiene para mí. Es la única que me sé de memoria, porque es la mudra que hago cuando estoy meditando, cuando suelo meditar. Y dame un segundito para ti. Yo me estaba quedando sin voz. ¿Puedes escuchar la diferencia? Porque es que yo, antes yo grababa los grupos por parte. Me tomaba un descanso entre el 2 y el 3 y así. Pero ahora estoy, como estoy más ocupada, estoy tratando de grabar todos los grupos en una misma tirada. Y así me enfoco en las lecturas privadas. Pero me estaba quedando sin voz. Te decía que aquí con esta runa de Petro, tú estás como accediendo también a un nuevo nivel espiritual. Mira, tus guías te están llevando de la mano para ir al siguiente nivel. Claro que sí, estás activando ahí dentro de ti tu mayor versión de ti, conectando con tu ser divino para anclar tu yo superior aquí a la tierra. Otala es una runa que habla de las herencias. Lo que le pasamos a nuestros hijos, a las futuras generaciones, también es lo que heredamos. Así que tú estás tratando de, ya, en estos momentos tú estás encontrando ese equilibrio interno. Muchas de tus facciones, de tus rasgos internos, de tu sombra, ha sido heredado. Y tú eres el al que le ha tocado encontrar el balance en todo lo que tú has heredado de tus vidas pasadas, de tus ancestros, sus desafíos, sus sombras, y tú lo has evolucionado, te has convertido o lo has transformado en tu mayor poder. Y esto es lo que tú le vas a heredar a tus futuras generaciones. Tus futuras generaciones van a ser muchísimo más prósperas, muchísimo más saludables emocionalmente, muchísimo más balanceadas. Tus generaciones futuras no van a sufrir ni a vivir en familias disfuncionales, porque tú estás creando esa fortaleza dentro de ellos, los valores, le estás dando un mejor comienzo, un mejor head start. Tus futuras generaciones vienen con muchísima bendición debajo del brazo y muchísima salud, y va a ser una nueva línea de guerreros más divinos, más evolucionados, más como en conexión con su naturaleza divina, más espirituales. Es lo que viene para ti en tus futuras generaciones. Y aquí tienes la runa de Fehu. Y la runa de Fehu es una runa que habla de abundancia, que habla de fertilidad, que habla de una nueva creación, que habla de buena suerte. Y es lo que tú estás viviendo en estos momentos. Tú estás creando esto para las futuras generaciones. Que nace la creatividad, la revelación, la visión. ¿Y qué es lo que tú estás creando para tus futuras generaciones? Abundancia, paz, tranquilidad, sabiduría emocional, madurez espiritual, porque tú estás haciendo el trabajo. Y tienes aquí precisamente la runa de Ingwas, que es una fusión entre Otala y la runa de Ingwar. Así que imagínate que Ingwar y Otala se casaron y crearon Ingwas, que significa esta correlación entre tus dos polos. Mira, tienes aquí la misma imagen de la carta del tarot del 2 de copas, y hablas de tú finalmente entrar en ese espacio divino donde tú estás co-creando con el universo, donde tú estás en el camino correcto, donde tú finalmente estás logrando armonizar tu interior, tus dos polos, para crear armonía, para crear manifestación, para crear fertilidad, y también para crear una nueva línea ancestral en tus futuras generaciones. Por eso estas dos están interconectadas como la cadena del ADN. Tú estás creando una nueva línea del tiempo. Tú estás creando una nueva línea. Tú eres el ancestro que va a heredarle cualidades increíbles y maravillosas a sus futuras generaciones. Así que siéntete muy... Ya, yeah, míralo ahí. Tú eres ese eslabón. Tú eres este camino cruzado. Tú eres este regalo. Tú eres este intercambio. Tú eres este eslabón. Tú eres esta unión perfecta para heredar. Mira este regalo. Míralo.
Es un regalo que pasa de una mano a otra, es lo que tú le estás heredando a tus futuras generaciones. Y te bendigo, grupo número 3. Esta ha sido tu lectura. Muchísimas gracias por permitirme canalizar para ti. Te envío muchísimo amor, muchísima luz, como que si necesitaras más, porque luz y amor es lo que te sobra y lo que te viene y lo que perdurará y lo que trascenderá más allá de tus vidas. Te bendigo, grupo número 3, y nos vemos en una próxima lectura. Chao.